Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y a continuación el último tramo del reportaje realizado a la doctora Julieta Fernández Madero, directora del Laboratorio de Carnes que depende de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Católica de Salta. Con ella estamos hablando acerca de la experiencia que han desarrollado mediante la realización de ecografías de carcasa de un lote de vaquillonas de élite de la raza Brangus con la finalidad de determinar parámetros como área de ojo de bife, grasa intramuscular, espesor de grasa dorsal, índice de muscularidad y porcentaje de cortes magros. Si vamos a relacionar entre uno y otro, te diré toda la parte más de grasa intramuscular y velocidad, porque el Bos Taurus son razas que vienen del frío. En cambio, el índico vienen de razas que vienen del calor. Entonces, le cuesta más al índico depositar básicamente la grasa intramuscular. Pero, bueno, hay que ver, hay que llegar a un equilibrio, porque acá hay zonas que, digamos, que no podemos hacer puramente Bos Taurus. Así que la idea es llegar a un equilibrio y llegar a una línea de que tenga lo que hoy en día se necesita para el mercado. Esa es la idea. Y ver qué tanto va a afectar, porque ya no me puedo adelantar si es positivo o negativo, cómo se va a relacionar los índices reproductivos y los de fertilidad. Pero bueno, ojalá que se asocie no solamente la parte reproductiva, sino que la parte de grasa intramuscular, porque hoy en día se busca la selección de una carne, el consumidor está pidiendo una carne sabrosa porque paga por ello, porque no solamente sabrosa, sino tierna, algo me va a ayudar la grasa intramuscular a la ternesa. Entonces la idea es poder empezar a producir animales que satisfagan los pedidos del consumidor. Hablo no solamente del consumidor argentino, sino que además el internacional, ¿no? Para poder exportar. Esa es la idea. Doctora, ¿este tipo de trabajos tiene posibilidades otra empresa, otro productor, alguien que quiera tener también datos de su propio plantel, puede recurrir al laboratorio y que le hagan este mismo tipo de trabajo? Sí, por supuesto que pueden. Nosotros vamos al campo, hacemos los estudios. Son estudios que no son caros, digamos, son accesibles, súper accesibles. Y sí, por supuesto, nosotros tenemos vamos hasta el campo, hacemos todo este tipo de servicios. Creo que lo importante de estos trabajos es, y lo que nosotros siempre promovemos a través del laboratorio, es empezar a hacer ganadería de precisión. Esa es la idea. El concepto de ganadería de precisión es algo que se está imponiendo, ¿no? Y, por supuesto, este laboratorio de carnes tiende a darle las herramientas a los productores y a los asesores para que se pueda ejecutar esa ganadería de precisión de la cual se está hablando, ¿no? Exactamente, porque no solamente hacemos los trabajos en los animales en pie, en vivo, con el ecógrafo, sino que también hacemos toda la cadena de valor de la carne. Además, no solamente la calidad de la carne y saber qué producto uno está en definitiva produciendo, sino que aparte trabajamos con carnicerías, con frigoríficos, saber si se faena bien o mal, porque capaz el productor, si el productor está vendiendo la carne y usa un servicio de frigorífico, saber si se lo están faenando bien o mal, porque hoy en día el mundo va hacia la producción de precisión. La ganadería viene un paso más lento, un poco de menor velocidad que la agricultura, pero vamos hacia allá justamente porque hoy en día el mercado de la carne lo maneja el consumidor y ese paradigma se está empezando a imponer acá en la Argentina, que ya se impone en el mundo y ya es así. Ejemplo, tenemos la nueva tipificación de los frigoríficos. Se nos está hablando de que la ganadería ya se tiene que hacer de precisión. Hay que empezar a mirar el animal por dentro y hay que empezar a producir un producto que puede ser el animal en pie o la carne que demande el consumidor, que demande el mundo y que demande el consumidor argentino. Esa es la idea.
Y hay un tema que también hay que tener siempre en cuenta, que en esta cadena de ganados y carnes hay varios eslabones y todos tienen que funcionar perfectamente bien y sincronizado, porque de nada sirve tener un buen eslabón en la producción cuando después, en el momento de la industrialización de la carne, bueno, se hacen las cosas mal y evidentemente el trabajo final queda siempre deteriorado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lo que también trabajamos un montón con frigoríficos es que el frigorífico empiece a volcar información hacia el productor. Eso también es muy importante y en eso también estamos trabajando. Porque la cadena de valor de la carne tiene que trabajar en forma unificada. No sirve de nada de que el productor tenga como objetivo un animal que rinda bien, si luego al frigorífico no le sirve ese animal, por más que haya rendido, esté lleno de grasa y está mal terminado por el exceso de grasa. Porque justamente hoy en día la mayoría de los productores hacen terminaciones y clasificación de esos animales en pie en forma, saber cuándo está terminado en forma subjetiva porque lo mira. Hoy en día hay que hacer una ganadería y una terminación y una engorde de mayor precisión, que también para eso está el ecógrafo, que ayuda en eso. No hay que, el uso del ecógrafo para terminar planteles y lotes parejos, no necesitas estar todo el tiempo ecografiando al animal. Lo que uno necesita es saber que en la dieta que le está dando, si, qué velocidad me está engordando y con los biotipos que yo estoy trabajando, cómo se están comportando frente a mi dieta. Pero es un dato que se puede obtener y no tenés que estar todo el tiempo midiendo. Pero el tema es que lo importante es el conjunto y saber trabajar en conjunto con todos los distintos eslabones de la cadena. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima semana.